Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jóvenes ilustres de la insólita experiencia, muchas gracias por ser parte de esta gran familia, gracias por estar aquí muy al pendiente de lo que implican estos grandes, grandes temas. Hoy nos vamos a enlazar con Dulce Vergara. Sabe usted muy bien que ella es colaboradora de la insólita experiencia y que, bueno, siempre viene aquí con nosotros para hablarnos del Arcángel San Miguel y hoy va a ser precisamente ese el tema. El poder del Arcángel Miguel. Así que quédese con nosotros en la sintonía de la insólita experiencia. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, mire usted que a través de el Instagram, usted me encuentra como arroba @johanandiaz, al igual que en el Twitter, estoy igual como arroba @johanandiaz. En el Facebook estoy como johanandiazoficial. Aquí en este canal estoy como johanandiaz. Así que los invito para que entre todos estemos muy al pendiente, entre todos hagamos todo lo necesario y sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, sigamos indagando sobre estos grandes temas. El correo electrónico johanandiaz@gmail.com, johanandiaz@gmail.com. En el boletín de la insólita experiencia, más 5255-4465-7750, a través de Telegram, para que entre todos estemos muy, muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Así que bueno, pues vamos a hacer contacto ya en estos momentos con nuestra invitada Dulce Vergara, a quien le agradezco enormemente que ya se encuentre por acá. Dulce, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Johanan, buenas tardes a todo el auditorio. Pues muchas gracias por estar aquí, Dulce, y ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas que siempre nos llaman la atención y siempre queremos seguir conociendo todo lo que implica de ello y que hoy nos vienes a presentar un súper tema. Sí, así es, el poder y la fortaleza del Arcángel Miguel. El poder y fortaleza del Arcángel Miguel. ¿Y cuál es ese poder? ¿Cuál es esa fortaleza? Platícanos, de favor. Bueno, pues yo lo que quería pues comunicar es que mucha gente a la que ha acudido a una servidora me ha expuesto el tema de que pues se siguen sintiendo mal, que no encuentran alguna solución a cuestiones de su vida. Y yo les he puesto mucho mi ejemplo y mucha gente ya lo sabe, ¿no? O sea, no fue casualidad el que tú, Johanna, me hicieras el Sí. gran favor y te fijaras en una servidora. O sea, fue todo el plan de él. Tiene una capacidad tan fuerte de buscar a la gente adecuada para ser el canal de luz y que más gente se acerque a ellos, ¿no? Entonces, yo la verdad, no paro de trabajar, gracias a Dios, gracias a él y a ti, gracias a Lourdes también que me dan la oportunidad. Y precisamente no es lo que yo les vengo a exponer, sino lo que él les quiere hablar. Entonces, ¿por qué el tema del poder y la fortaleza? Porque él me ha indicado que tengo que yo ser ese canal de fortaleza, inclusive formar o empezar a indagar en formar una especie de escuela a través de este curso que, como algunos ya saben, si vieron el programa anterior, la entrevista anterior, que me fui a dar a Aguascalientes. Entonces, él me está guiando a cada paso, me pone la gente específica para que todo se haga en un perfecto plan y orden. En la mañana tuve una cita también con una persona y en la canalización de la persona me dio un mensaje corto, pero muy preciso y yo digo, bueno, era para comentarse también en este momento, en este rato. Y te voy a pasar las palabras que justamente él me dio, porque Okay, mucha sí. gente dice, es que no me encuentro, siento que no estoy en el lugar adecuado, me siento bloqueada, me siento perdida, y justamente por eso es el tema, ¿no? El poder y la fortaleza que él te da, porque ese es uno, justamente uno de sus dones, o como su tema a resolver justamente con toda la humanidad, ¿no? Entonces, el mensaje fue el siguiente. Ten en cuenta que si se efectúa lo que haces, es porque Dios lo permitió. No te quepa duda que es un plan perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre estamos indagando, estamos pensando en por qué no estamos donde queremos estar. Y no le damos ese punto de positivismo, ese
esa lealtad a Dios de decir, pues si tú me lo permitiste, es no para un por qué, sino un para qué. Entonces siempre debemos de tener esa fórmula específica de decir, ¿para qué estoy aquí? No por qué, sino para qué, ¿qué vine a hacer yo aquí? Ahora también mucha gente me dice, o sea, las típicas preguntas para una canalización es, ¿quién es mi ángel? ¿Y cuál es mi misión de vida, no? Y la gente siempre espera, Johanna, que una servidora o cualquier canalizador en este tema espiritual les diga, no, pues vas a lograr la casa de tus sueños, vas a tener un carro súper de lujo, vas a formar la familia perfecta. Y la gente cree que esa es la misión de vida. Y no, la misión de vida se va dando conforme a tiempos, ¿no? A momentos. Ahí por eso se hicieron la numerología, que se basa en cuestiones de nuestra fecha de nacimiento, reduciéndola al número más pequeño, pues nos da nuestro plan de misión de vida. Entonces ahí se especifican ciertas características por fechas de nacimientos que indican que la persona o el individuo o el alma tiene que pasar en este plano terrenal. Y la gente por eso nunca encuentra esa manera de tener su misión de vida. Piensa que nunca la ha encontrado o que todavía le falta un tanto por recorrer para encontrarla. Y no se ponen a pensar que en el día al día es donde tienen que efectuar su misión. Y su misión llegó desde el momento en que nacemos. Porque es un, y ellos mismos los dicen, tanto los ángeles como todos estos seres hermanos de nosotros, que son hermanos mayores por llevarnos miles de millones de años en el universo, lo han dicho. El que tú hayas decidido como alma a bajar a esta bendita tierra, a este plano terrenal, ya con eso te da la suficiente misión, la suficiente fortaleza de haber requerido bajar y de haber venido a pasar este juego, digámoslo así, de esta experiencia. Híjoles, a mí me da un gusto enorme cuando mencionas de que, bueno, pues hay reacción de parte de toda la banda de los Johaneros. Qué bueno, me da mucho gusto. Y si se están acercando a ti, Dulce, es porque realmente han encontrado en ti, pues, ese aliciente para los problemas. Y si los vas guiando, los vas ayudando, yo creo que eso es lo mejor que puede ocurrirle a cualquier persona. Encontrar a una persona, a alguien que te ayude con los problemas que en ese momento puedan tener, sea cual sea el problema, pero que en algún momento quizá pudieran tener. Y qué bueno que los ayudas y qué bueno que están ahí muy al pendiente también de todo tu trabajo. Eso a mí me da un gusto enorme. Y como siempre he dicho, el que sabe, sabe. Y la gente se da cuenta cuando la gente sabe. Y si te están buscando, seguramente es por eso, Dulce. Y aparte de que, bueno, no sé, y no es como presunción ni nada, ya saben que yo pues soy una persona común y corriente y es como te digo, o sea, te vuelvo a repetir, yo no sé qué viste tú en mí, pero seguro esto fue plan de algo más allá, ¿no? Como tú también lo dijiste el día que supieron que estaban embarazados. Que algo baje y me diga a través de alguien qué está pasando, ¿no? Exactamente, Que te sí. digo, entonces a mí también me agarraron, ahora sí que en las nubes y me pasó todo esto, o sea, mi vida dio un giro de 360 Claro. grados. Pero es que mira, ahí con este ejemplo, ¿por qué eso que tú mencionas, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en ti? Porque nos dimos cuenta de que había, realmente hay algo que está sucediendo dentro de tu experiencia, hay algo que nos lleva a corroborar que efectivamente hay ese vínculo, esa comunicación con esas otras realidades. Porque mira, de toda la gente que yo he entrevistado, de toda la gente que asegura y mantiene estas experiencias o vive estas experiencias, bueno, fuiste la única que me dijo santo y seña de todo lo que iba a ocurrir. Y dices, ah, caray, ¿y cómo? Si nadie lo sabía, ¿y cómo? Entonces, ahí nosotros también le vamos dando seguimiento, lo sabes perfectamente, vamos viendo, ahora sí que quién es quién dentro de estas grandes temáticas, ¿no? Y yo creo que eso es lo chido, el que sigas compartiendo la información, el que estés apoyando a la gente, el que en todo momento estés en la mejor de las disposiciones para seguir hablando de estos grandes temas. Yo recuerdo la primera vez que viniste que fue en una de las reuniones de los Johaneros, y luego fue una segunda, y luego ya te invitamos aquí entre semana, y eso está muy chido, porque quiere decir,
decir que también de tu parte ha habido una evolución, porque si escuchas la primera intervención tuya, ahora ya a las más recientes, ha cambiado, Dulce ha cambiado en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y qué bueno, porque si no sabes cómo difundir esos mensajes, pues te quedarás solamente tú con los mensajes. Pero si vas aprendiendo, le vas echando ganitas y vas haciendo todo el esfuerzo necesario para lograr difundirlo de una manera correcta, estamos del otro lado, ¿no? Sí, así es, Johanan. Sí, me han puesto muchos retos y por eso les indicaba el tema, ¿no? La fortaleza. Y no te creas, o sea, es tal cual un trabajo. El meterse en esta cuestión de la luz también es un trabajo tremendo interno, porque estás al diario, a cada momento también trabajando con esta parte terrenal que llamamos ego, pero que también no podemos dejar a un lado porque es específica para nuestra vida. A veces el ego también actúa de una manera positiva. Tú me dirás, ¿cómo positiva? Pues si siempre nos jala para atrás, ¿no? Es el que siempre nos pone el pie. Pero yo lo he analizado en la manera de que sí. Porque a veces, por decir el ejemplo de que pues, si te quieres tirar en un paracaídas así a algún precipicio, pues ahí está tu ego diciéndote, ay no, ¿cómo crees? ¿Lo vas a hacer? ¿Te va a pasar algo? Entonces, lejos de todo, pues ahí también te está dando la pauta a que pienses y razones lo que puede pasar. Entonces, es cuestión nada más de irlo manejando. Pero bueno, al punto que quiero llegar es que nos da la fortaleza específica el Arcángel Miguel justamente a todas las personas que hemos decidido por contrato de vida venir a efectuar todo este trabajo de luz. Y como ya lo sabes, yo lo traigo de generación. Entonces, pues nos avienta y nos dice, vas, y te pase lo que te pase, te vas a aguantar. Y quiero comentarte algo o incluirte en esta anécdota que me pasó allá en Aguascalientes. Sí. A toda la gente yo les pido una velita nada más, pues, para hacer la meditación y todo. Pero como estábamos ahí al aire libre, había mucho viento. Entonces, te vas a carcajear ahorita y justo ahorita te estabas dando cuenta, me salió la sonrisa porque justo me dijo, no se te olvide decirle lo que pasó con tu cabello. Y yo así, ¿de verdad quieres que diga eso? Sí, coméntalo. Para que vea la gente que tú no eres perfecta, que no todo te sale bien, que andabas a las carreras y más sin embargo cumpliste con mi encargo, que es a lo que yo te estoy orillando, ¿no? Entonces, me pasó la situación y para mí la desgracia porque no me lo quería cortar. Se me quemó el cabello, se me chamuscó. ¡Oh, qué la! Una de las velas. No sé qué pasó, hubo algo ahí y yo digo, fue alguna travesuría también de él porque él es así. Iba yo pasando y quién sabe cómo fue que me alcanza la llama de la vela y ahí me anda incendiando. Pues bueno, no pasó a más, solamente ni pena me dio con los johaneros, por cierto, saludo a todos los que fueron y de allá de la banda johanera de Aguascalientes y también se anexó uno de San Luis Potosí. Entonces, ahí andábamos apagándome el fuego y digo yo, no pasa nada, aquí todo bien, es el Arcángel Miguel que ya me anda haciendo de las suyas y me anda poniendo a prueba. Entonces, ve, te digo, hay muchas circunstancias y tú lo sabes, ya desde el principio me he puesto a ver los comentarios que no nada más de donde yo aparezco, sino de algunas personas a las que tú invitas. Y sí, la gente es muy prejuiciosa, la gente quiere que aquí salga tal cual el Arcángel Miguel a través de mí, ¿no? O sea, yo soy nada más su canal. Entonces, pues sí, he visto los comentarios y mucha gente pues muy linda, muy buena para comentar con delicadeza y respeto las cuestiones que piensa, pero otras sí de plano no. Y pues bueno, es lo que te decía, todos tenemos como esa cuestión de tener pruebas, más sin en cambio, yo por eso te decía, el tema es la fortaleza, debemos de confiar ya, o sea, nos estamos perdiendo y nos ahogamos en un vasito de agua cuando podemos verle algo bueno a la vida, ¿no? Dentro de lo que vayamos llevando, por eso te digo, en el mensaje dice, ten en cuenta que si se efectúa lo que haces, es porque Dios lo permitió. Si tú estás en aquel lugar donde piensas que no debes de estar, pues ya estás por algo, ¿no? Para algo es lo que él dice. No te quepa duda que es un plan perfecto.
Entonces no te hundas en el pensamiento de decir, ¿y ahora cómo salgo? No me agrada esto, o ya me quedé sin trabajo y ¿cómo voy a salir adelante? Sino, ¿para qué me pusieron esto? Ah, pues para que ya no sea flojo, para que ya no esté renegando del trabajo, para que ya conviva más con la gente, o también viceversa, para que ya no salga tanto a parrandearle, ¿no? Si es en este caso. O sea, todo esto es parte de una lección, pero él siempre quiere poner la fortaleza que él trae ante toda cuestión, porque ya te decía, ese es su mero mole, como decimos aquí en México. Ese es su sitio de él. Y yo pues también los invito, no había visto una película y me la recomendaron ver, pero ahora yo se las recomiendo a los demás para que se den nada más como una idea de cómo es el arcángel Miguel, al menos conmigo, cómo es así de extrovertido y todo esto. Es una película que se llama Michelle o Michael, así la pueden buscar en el YouTube. La hizo este actor, no recuerdo su nombre, el que hizo Vaselina. John Travolta. Ándale, John Travolta. Y está súper padre la película. Yo me carcajeaba de la risa en la madrugada y justo a él, a un lado de mí, y le digo, ¿cómo es posible que alguien de Hollywood haya hecho algo tan similar a lo que tú haces? Ajá, entonces me dio muy buen sabor de boca esa película, y para que se den y se abran ese permiso de ya involucrarse más con estos seres celestiales que Dios nos puso para cuidarnos, pues véanla, indaguen en todas estas cuestiones y tampoco dejen de ver La Insólita, porque hay mucha gente muy, muy linda de corazón, que así como una servidora venimos a exponer lo que nos transmiten, o sea, no es este invento de uno. Y pues es lo que te decía, hay gente que va a pensar muchas cosas a favor o en contra, pero al final, pues tú también lo sabes, ¿no, Johanna? Se ve en la vibra de la gente, en la humildad, Claro. en la lealtad, en la verdad que te están diciendo. Exacto. Y mira que es bien complicado ya en estos tiempos confiar en alguien, ¿no? Pero si vemos que desde esas otras realidades con el Arcángel Miguel hay alguien que está a la espera de que nosotros solicitemos su ayuda, su intervención y no hacemos caso, bueno, pues ya ni cómo ayudar a la banda, ¿no? O sea, no se puede. Pero hemos dejado de confiar, Dulce. Ya no es así tan seguro. Vamos por la calle y ya no confiamos en nadie. Llegamos a nuestros trabajos y tampoco confiamos. Dice, puta, pues esto en qué va a acabar, ¿no? Una gran desconfianza por todos lados. Sí, y lo principal también es que debemos de confiar en uno mismo, que somos hijos del Padre y que tenemos una Trinidad bendita en este órgano que llamamos corazón. Pero obviamente no se ve, es algo energético. Por eso es donde dicen, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque somos una parte de Él. Y justo en esa Trinidad bendita es donde asiste o se encuentra Dios. Y eso es lo que siempre debemos de recordar día a día, siempre que nos levantamos, lejos de darle gracias por un día más, decirle gracias por estar en mí, ayúdame a confiar en mí, pues tú me creaste, ¿no? Ya las decisiones y el plan de vida que pues he venido a pasar y yo quise formarme aquí en esta 3D, ya me las averiguaré yo, ¿no? Porque le quise entrar al juego y ahora pues es mi turno de hacer mi juego a mi manera, ya estará de que si pierdo, si gano, si me sacan, o qué es lo que pasa. Exactamente. Muy bien, ¿cómo tendríamos? ¿Cuál sería la recomendación de Dulce para solicitar la ayuda del Arcángel Miguel? ¿Cómo por dónde le empezamos? A lo mejor me queda muy claro que la gente que sigue estos temas y que ha seguido tu trabajo aquí en la Insólita Experiencia, de cierta manera ya sabe, ya tiene ese concepto, al igual que ha escuchado a los demás colaboradores. Pero aquellos que quizá nunca se han permitido porque ellos nada más quieren saber del tema extraterrestre, ellos extraterrestres nada más, y ángeles a lo mejor no les llama y los arcángeles mucho menos. ¿Qué les podrías decir y qué les podrías recomendar en ese aspecto? Bueno, yo soy de la idea que, pues Dios obviamente no hizo el universo nada más para nosotros
como almas encarnadas en un cuerpo humano. Él obviamente tiene a más seres de luz, que son nuestros hermanos mayores, como te había dicho, que también nos ayudan y indagan en nuestras cuestiones, andan aquí como que bien curiositos a ver cómo andan estos muchachos viviendo su experiencia terrenal, ¿no? No burlándose, porque ellos son seres purísimos de luz y de amor y nunca te van a juzgar, pero sí vienen a ver cómo es que estamos tratando esta maravillosa tierra que el Padre creó. Entonces, Él hizo también a estos seres purísimos en amor para ayudarnos. Y si nosotros no nos agarramos de la única cuerda que nos puede alzar de ese fango, de ese lodo que nos hunde como estos pantanos en donde vamos yéndonos más al fondo, pues entonces no sé de dónde quieran agarrarse, de falsas expectativas. Él, obviamente, en los textos bíblicos lo dice, ¿no? Creé primero a los seres de luz, a los ángeles, para ayudar a mis hijos, inclusive a los hijos de Dios, las almas como hijos de Dios los tiene presentes antes que un ser angélico. Y eso que los ángeles tienen una potestad enorme, tienen una guía divina enorme, pues fueron hechos directamente por el Padre primero, después de la creación. Entonces, pues si no nos agarramos de lo que está hecho de Dios, entonces como de qué andamos agarrándonos, ¿no? Entonces, yo digo, mi recomendación es tal cual así. Ahorita ya les dije mención de la película, ¿no? Primero, échenle un vistazo, yo los invito a que se den tiempo, ¿no? Échenle un vistazo para que vean más o menos cómo yo ando con él platicando. Y sí, literal, es así. En unas cuestiones sí, no, porque ahí pasa que el protagonista anda con una chica y se van a tener amoríos ahí en una noche. Eso sí, no, porque él enamora, pero de otra manera, ¿no? Entonces, lo demás sí, es como yo le digo, a lo mejor me van a criticar, pero yo le digo, es un descarado, pero amorosamente. Y él me lo acepta, porque él cuando no, ya está metiendo ahí. Si yo estoy haciendo algo a lo mejor que no era correcto, ya me está regañando. Si a lo mejor yo no estoy diciendo algo bien, me quiere orientar. Y es así, muy extrovertido, te digo lo que me pasó. Y luego también otra cosa, en el curso estaba yo poniendo una música para meditación. Y tú sabes, en YouTube a veces saltan los comerciales. Este no tenía comercial, mas sin en cambio apareció una música en YouTube de comercial y justo en plena meditación y la gente se despertó así como que, ¿qué pasó? Y yo digo, otra de las tuyas. Bueno, y yo le bajaba el teléfono para que se bajara en la bocina y al contrario se subía el volumen. Y son cuestiones que te explicas, ¿cómo te las explicas? Más bien, ¿qué pasa? Entonces yo digo, primero las características, ver esa película para más o menos llevar la orientación de cómo es él, ¿no? Que es un pillo, que también como es serio, como es un latoso. Dos, ponerse mucho en meditación si puede en diario. Tres, hablarle como si fuera su amigo, que es lo que yo empecé a hacer. Y yo no me había dado cuenta desde que empecé todo este camino espiritual. Siempre lo tenía así como que, ay, no, es el arcángel Miguel, ¿no? Muy bien, o sea, sí es mi jefe, pero es mi jefe amoroso y es mi cuatacho y es mi amigo y también pues, me da mis jalones de oreja amorosamente. Entonces, llamarlo desde lo que quiero que él también sea para mí y darle esa confianza para que entre a mi vida, como yo te digo que lo hice, ¿no? Pues a partir de ahora, pues yo te siento más cercano a mí y me vas a perdonar, pero yo te voy a hablar las veces que te necesite. Discúlpame si ya no lo hago así como que como con mucho adorno, no sé, pero tú sabes que yo así es mi manera de amarte y él me dijo en algún momento, para mí no me importa. Yo soy amigo y soy para todos, estoy para todos, soy un ser omnipresente y yo acepto las cuestiones como tú me llames, incluso como tú sientas, yo te voy a responder. Y es por eso que a lo mejor mis mensajes les resuenan
porque él me habla así tal cual. Y luego la gente se muere de risa y también se muere de llanto porque les queda todo. Entonces yo digo, yo no podría exponerte aquí ahorita un mensaje así de mí, de mí. ¿Cómo le voy a inventar un mensaje a Johanna? ¿No? ¿Qué le digo? Si no le sé nada, ¿no? No le sé qué comió en la mañana o qué hizo últimamente. Entonces, por eso es lo que les digo, traten de acercarse a él humildemente, desde su fe, desde esa cuestión de quererse como amistad. Y van a ver que él sí que se va a acercar, porque él dice, ya ando con todo, quiero seguir despertando mentes, abriendo corazones y quiero seguir formando este gran ejército de Dios para que seamos más los que estemos en esta frecuencia elevada. Exactamente, ahí está. Para todas las personas que nos siguen, para todas las personas que están aquí en estos momentos. Ahora, ¿el arcángel Miguel tiene algún día en específico? ¿Tiene colores? Porque siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Dulce, de favor? Sí, el día de Arcángel Miguel que rige es el día domingo. Su rayo es azul. Algunas personas lo pueden ver azul, a tonalidades moraditas, ¿no? Entonces está también en cada quien cómo lo aprecie y lo vea. También puede tener por ahí destellos, dorados. Tiene ciertos aditamentos que los humanos lo hemos hecho a lo mejor así como en imagen, que se le llaman atributos, ¿no? Pero que al final sí representan algo. Y bueno, aquí vamos a ver la cuestión de la espada, es lo que representa para vencer todas las fuerzas negativas, porque es el que siempre va a quitar nuestros miedos, ¿no? Pero hay algo también, Johanna, algunas figuras, los que moldean estas figuras, los artesanos, las hacen con la espada hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que está en triunfo y en paz, o sea, no está combatiendo, ya es como si la fuera a guardar. Ajá. Hay otros que lo hacen la figurita con la espada hacia arriba, con la puntita hacia arriba, o sea, desenvainada. Y quiere decir que ahí está en combate. Entonces, ahí el arcángel Miguel, pues bueno, ya dependiendo cómo encuentren su figurita, si alguien lo quiere tener ahí en su casa o en una estampita, pues ya van a saber qué es lo que significa esa espada. Ahora, yo aquí, si se dan cuenta en mi imagen, yo tapé al innombrable, así le digo yo, que ni siquiera me gusta nombrarlo, el innombrable. Siempre que tengan una imagen del Arcángel Miguel, hay que ver que no tenga el innombrable, o si la tiene, ver la manera de cómo taparlo, porque toda la gente piensa y cree que se venció el mal, y están equivocados. El mal en la tierra y en todo el universo no se ha vencido. El mal es parte de nosotros y vive con nosotros, simplemente, ¿qué está haciendo? Si te das cuenta, yo aquí le coloqué una cadenita. ¿Qué es lo que le hace al mal? Simplemente lo está sometiendo. Por eso ahí le tiene bueno, si se dan cuenta, tiene aquí el piecito donde vendría siendo la parte de la cabeza de su hermano. Acuérdense que era también un arcángel antes de caer en la maldad. Y en la cuestión de querer ser como Dios. Entonces, eso es lo que significa. Las cadenas es lo que nos tiene para romper todas las ataduras que nos someten como humanidad. ¿Cuáles son esas ataduras? Pues los apegos, la avaricia, la lujuria, casi, casi como los pecados capitales que muestran en la iglesia, más o menos así, pero va más allá. Entonces, es lo que representa las cadenas, por eso la está sometiendo. No está ya terminado esto. Y es lo que también uno, como alma en este cuerpo humano, siempre va equilibrando. Por eso también hay algunas figuras que tienen la balanza. El mío no la tiene, pero bueno, hay algunas que tienen la balanza y esa la lleva en la mano izquierda justamente. Esta pues es la justicia porque él te equilibra y también pesa las almas al momento de que ya vaya a ser el último juicio de cada una de las almas, ¿no? Su manto o capa, como le quieran llamar, es la protección que él nos da.
como el cobijo y el ser imponente, ¿no? De ya llegué, vengo casi casi vestido como de esos, tú me habías recordado la vez pasada, de estos, con armaduras de la época de... Los caballeros. Ajá, así, ¿no? Por eso es el que también liderea y comanda a todos los que ayudan en la justicia, que vienen siendo los policías, los militares, toda la gente que se encuentra en esta cuestión de cuidados para alguna situación. Entonces, por eso son sus aditamentos, la espada, la cadena, le digo, la balanza y obviamente su capa. Esas son las cuestiones que tenemos que referir de él como protección y siempre tenerlo en cuenta, lo que sí les digo, de preferencia que no esté aquí el innombrable. Ok, perfecto. ¿Qué sí o qué no po le podemos pedir? Porque estoy seguro que mucha gente dice, ah, pues el número de la lotería. Mira, yo siempre les he dicho algo últimamente a la gente, también porque lo preguntan mucho. Si yo no me sé el nombre de los arcángeles y qué función tienen, y yo tengo una necesidad específica, ¿cómo se los pido? Y te voy a decir algo así, para que paremos de esta angustia que él me ha dicho. No importa tú a quién llames, va a bajar el que te tenga que ayudar. Así que si él es el que se encarga de la fortaleza, de quitarnos el miedo y de romper cualquier bloqueo o situación de oscuridad, y tú le estás pidiendo el número de la lotería, si él decide bajar, él te va a ayudar en eso, porque todos tienen la capacidad de ayudar, aunque Dios les haya dado, a lo mejor si lo llamamos así, un poder o un don específico, ¿no? Acá ya tengo también al arcángel Rafael, que es el médico del cielo, el del rayo verde esmeralda, día jueves. Entonces, si yo tengo algo que sanar, puede ser físico, emocional, espiritual, pero yo no sé cómo se llama el arcángel de la sanación, que es Rafael, pues yo nada más digo, invoco al ángel de la sanación, y en automático Rafael baja. Y si no es él, bajará el que necesite que sea, porque a lo mejor yo pienso que es una sanación y no es cierto. Yo necesito otra cuestión en mi vida y yo lo estoy analizando desde una manera humana. Pero ellos son los perfectos seres que saben lo que pasa en nuestras vidas, como yo le digo a la gente, nos dan sus opiniones desde su amor infinito y ya. Pero ya va de cada quien que quiera seguir yendo por esa cuestión recta, ¿no? De lo que ellos nos van como aportando. Porque si yo paso un mensaje, ¿no? La persona pide su mensaje, le doy el mensaje y ya saliendo de la sesión, de la cita, hace lo que quiere y todo al revés y entonces pues ahí no hay una lógica. ¿Para qué te acercas a los ángeles a pedir si al final tú también no vas a ceder? Entonces, pues bueno, ahí no importa, Johanna, tú puedes llamar a quien tú quieras, inclusive que estás en el tráfico, no sabes a quién llamar, pues tú al que sea, ayúdeme, porque tengo que llegar puntual al nacimiento de Isabela o algo así. Entonces, pues ahí ellos siempre te van a acudir. Híjoles, pues bien interesante esto que nos compartes, porque siempre es la duda y es la cuestión, ¿no? ¿Qué sí, qué no puedo pedir? ¿En qué momento del día tengo que solicitar? Que también es otra de las cosas, de las preguntas recurrentes. ¿En qué momento? ¿En la mañana? ¿Al mediodía? ¿En la tarde? ¿En la tarde-noche? ¿En la noche o en la madrugada? Y yo creo que es en cualquier momento, ¿no? No creo que haya un horario en específico. Ah, sí, en No, este horario está. Está ellos en... no tienen ida a dormir, ni Claro. desayuno, ni comida, ni break. Así Ellos es. son omnipresentes y pueden estar como con Rosa, con Juana, con Dulce, con Johanna, con Lourdes y con todos al mismo tiempo. Y no te van a decir, ay, tú tienes un problema muy fuerte, yo no te lo puedo resolver. O cómo crees, ¿por qué me pediste eso, no? O sea, a ver, ¿a quién se lo pides, no? Ellos
siempre van a estar a la disposición y no hay cuestión, o sea, tú me preguntas qué sí pedir y qué no pedir, aquí no hay un no, para ellos siempre será un sí. Acuérdate que son seres purísimos que Dios creó y lo que crea Dios es bien. Y el bien siempre nos va a ayudar y por eso exactamente Dios los creó, para que nos ayuden. Entonces, para Dios nunca hay un no para sus hijos. Inclusive si lo analizamos desde la manera humana, que es lo que siempre sabemos, ¿no? Dios perdona al hijo más bueno y también perdona al hijo más malito en la tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al que roba, al que mata, al que secuestra, porque Dios a todos nos ve igual. Y es ahí la gran conciencia del Ser Supremo que nos creó. Ok. Híjoles, esto último nos lleva a otro asunto. ¿También los malandros, también ellos les contesta el arcángel? Sí, ves lo que te comentaba del programa anterior de que conté la situación de que me asaltaron. Sí. Creo que alguien me preguntó por ahí, ¿y cómo es que a poco también a ellos los protegen? Sí, igual yo pude haber pedido en ese momento al ángel de la guarda de esa persona que estaba comandada por el enemigo o por su ego de malicia, como este ser inferior del que agárrenme porque lo mato o yo soy el ser más cruel de la tierra. Entonces se cree en el innombrable, ¿no? Pero pues están comandados por oscuridades, por densidades que no son de ellos. Dios a todos nos hizo nos hizo con su Trinidad, ya te lo había comentado. Entonces, no porque tú seas alcohólico, porque fumes, porque te drogues, porque seas aquí un, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, un ser feo en la tierra, en la humanidad, no quiere decir que los ángeles no te escuchen, pero es efectivamente esas son las personas que menos creen en todo esto. Pero sí, claro que los cuidan, claro que están con ellos. Chales, pero claro bueno, pues hay para todo entonces y bueno, pues me deja pensando esto, ¿no? También a ellos los protege, chales. Bueno, sí. Pero como bien menciona, nunca van a, o va a ser muy raro quizá quienes se apeguen a toda esta, este tipo de información. Johanna, por eso te digo que nosotros, como te lo mostraba con la cadena, estamos sometiendo al mal y tenemos que saber ya integrarlo. Tenemos que tener ya la conciencia que eso siempre va a estar ahí, como la dualidad que llevamos en nuestro interior, ¿no? Cuando, o sea, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Tú, yo no sé tu vida, ¿no? Pero me imagino que no has de ser así tan puro, tan casto, ¿no? Alguna vez en toda la etapa de tu vida, o de niño, ¿no? En tu inocencia de niño, también por ahí, como dicen, se te metió el diablillo, ¿no? Hiciste una travesura. Y no creas que por eso tu ángel se retiró de ti y dijo, ay, no, pillo ya va a ser ahí de las suyas, o Johanan ya va a ir a hacer alguna maldad y yo me retiro de él, ¿no? Siempre están con nosotros porque ellos son totalmente diferentes a nosotros. Entonces ese es el ejemplo. Y Dios por eso puso a tanto personas, todos somos sus hijos, ¿no? Puso a personas pues buenas de corazón, pero obviamente las cuestiones que ya decidimos pasar en nuestra vida, en nuestro plan de vida, pues nos fueron moldeando, ¿no? A ciertas maneras de corazón duro, de cabeza hueca y de ver la vida como algo atroz. Y cometer lo mismo, ¿no? Estas atrocidades, el robar, el matar, el secuestrar. Y lejos de eso, pues ellos siguen teniendo a sus seres de luz a un lado. Y por eso el plan de Dios es, todos en conjunto van a tener un aprendizaje. Y vuelvo a lo mismo que me han dictado en la mañana el arcángel Miguel. Ten en cuenta que si se efectúa lo que haces, es porque Dios lo permitió. Si Dios permite también algo que nosotros podemos ver feo o doloroso, también es para un aprendizaje, para un para qué,
tanto el que lo comete como el que lo recibe o el que lo ve como desde lejos, ¿no? Como si fuera una obra de teatro. Pero al final el punto es que la luz siempre nos acude a todos. Y a lo que voy es que ellos, como nuestros ángeles guardianes, no rompen nuestro libre albedrío. O sea, y vean la de Soul también, esa película es muy buena. Entonces ahí se van a dar cuenta que si no van de un compañerito de luz, pues no vamos a poder efectuar el bien este plano terrenal. Entonces yo te digo, siempre tenemos que tener un compañero de luz, ya es de cada quien, bajo nuestro libre albedrío. Si yo decido que ellos formen parte de mí y me guíen, o si no. Claro, exactamente. Muy bien, ahora también, dentro de este tema del arcángel Miguel Dulce, veo que hay pinturas, playeras, cuadritos, hay de todo, de todo. Y que siempre, en la mayoría de ocasiones, se le pone una veladora o un cirio, o se le dejan como fotografías de más personas que desean recibir su protección y recibir su ayuda. ¿Esto está bien? ¿Eso está, es correcto? Mira, yo lo que sé por medio de él es que no hay un ritual, como lo llamamos aquí en la tierra, como tal, o una manera específica, ¿no? O sea, tú me dices, dame tus puntos para poder contactar con él, ¿no? Yo les doy lo mío, ¿no? Lo que yo viví con él. Pero en sí no hay una manera específica. Si tú decides llorar y gritarle y pedirle lo que estás pasando, esa es muy tu manera. Si tú decides meterte en oración y hacer rosarios o lo que tú quieras, coronillas para él en este caso, porque a él se le hacen coronillas, es muy tu decisión, es muy tu manera. Cada quien, cada persona, cada individuo tenemos una manera específica. Y ellos también, en este caso, cuando ya tenemos ese tercer ojo abierto, se van a comunicar con nosotros en la manera en que nosotros hablemos. Y yo no sé, y si la gente me dejara mentir, pero mis mensajes tienen parte de cómo yo me expreso, porque él se comunica conmigo a manera que yo le entiendo. Y se van a comunicar con otra angelóloga de la manera en que ella hable y que ella le entienda. Entonces, el decir, yo pongo velas, me lo tatúo. Alguna ocasión también una persona me preguntó, tengo un arcángel Miguel tatuado en la espalda. Y una persona me dijo que era parte de la oscuridad. Si tú lo haces con una intención, el arcángel Miguel no te va a venir a juzgar. Tú eres libre de tu albedrío de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, y no por eso ya vas a ser un ser de oscuridad, o su imagen implantada en tu cuerpo va a ser de oscuridad. Y le dije, bueno, a mí de entrada a mí no me suena eso. No sé quién te lo haya dicho, pero el arcángel Miguel me ha dicho que así lo tengas en imagen y que algunas religiones también lo ven como algo de a criticar, porque es que no debes de adorar imágenes. Sí, ya lo sé, pero es una manera y respeta mi manera, ¿no? De que yo lo tengo, porque efectivamente a mí me pasa que él sí baja su energía aquí. Aquí, a lo mejor en este pedacito, en este cachito donde yo tengo aquí mis colguijes y todo, si tú lo quieres ver de una manera terrenal. Efectivamente que él sí baja su energía aquí. Y aquí es mi lugar de meditación y aquí es mi lugar de experiencia. Entonces, es ahí a lo que voy. Es dependiendo de la fe, de la intención que tú le pongas y del amor con que tú los bajes. Entonces, aquí no hay ni un ritual, ni una vela, ni una estampa. Como tú lo quieras tener, siempre va a ser bien recibido. Yo en las sesiones a toda la gente les pido una velita. Por eso te comentaba lo de mi cabello. ¿Qué es lo que les digo? En la vela, pues vamos a llamar la luz de todos los ángeles y los arcángeles, ¿no? En una representación de una Trinidad bendita, ¿no? ¿Qué quiere decir? El cuerpo de la vela representa nuestro cuerpo físico, el pabilo representa nuestra mentalidad y la luz, el elemento fuego, representa nuestra alma. Esta Trinidad bendita que eres tú, la vamos a intencionar para ellos. A través de esta luz, vamos a pedirles a ellos, ¿no? Y alguien me podrá venir a decir, ¿cómo quieres representar tu alma en una luz?
Finalmente, la luz, el fuego, es un elemento que nadie ha creado más que Dios. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos? No se sabe, ¿no? Entonces, es la representación de mi ser interno. Y ahí, por eso es como decir más internamente, yo estoy aquí contigo y quiero abrirme a recibirte, a que es como preparar la llegada, como ustedes, ¿no? Con Isabela. ¿Qué está haciendo Lourdes? Checando detalladamente hasta qué libritos va a tener la bebé cuando sea obviamente ya un poquito más grandecita, una niñita a la que se le siente y se le lea algo hermoso, algo que le favorezca a ella. ¿Y desde dónde lo está haciendo Lourdes? Desde alguna perspectiva lo está haciendo desde su corazón de madre porque así se lo está haciendo como su guía interior. Entonces aquí no hay ninguna función específica ni decir yo le hago misas o yo le hago fiestas o invito aquí a toda mi familia y hacemos la tamaliza y todo el arcángel Miguel siempre que sea de buena voluntad, él va a ver la intención verdadera. Entonces aquí, Johanan, pues todo lo que la gente le quiera hacer, él no se va a sentir más porque lo que él tiene y lo que tuvo desde un principio fue humildad, ¿no? Que fue seguir a Dios y justo con su hermano que es el innombrable, él sí se postró ante Dios, él sí dijo, ¿quién como Dios? Tú nunca vas a ser como Dios, le dijo a tu hermano, a su hermano. Yo sí, o sea, yo, ¿quién como Dios? Tú no te pongas ni por tantito debajo de Dios. Nadie llega a los pies de Dios. Es más, quién sabe si Dios tenga pies. Entonces, Él es muy humilde y Él te va a apreciar todo lo que hagas. Así es que no les quepa duda, que si se tatúan, que si se lo imprimen en algo, que si lo tienen en cualquier lado, que no les quepa duda. ¿Lo están adorando? Sí, pero desde la manera de mi intención, no de la manera de este plan. Claro. Veo y nos damos cuenta que hay un gran desconocimiento, Dulce, de estos temas. Y pareciera que en ocasiones toda la gente es como que especialista, ¿no? Sí, acuérdate que todos tenemos una verdad que decir y al final nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios. Y todo lo que los exponentes de tu programa venimos a decir aquí, o la gran mayoría, creo que lo hacemos de corazón y desde un sentir de nuestra propia verdad, ¿no? Desde lo que venimos Claro. a percibir. Entonces, Claro, no, pero yo me refería al punto de que mucha gente, cuando hay alguien que se acerca, cuando hay alguien que en su casa tiene un altar, tiene la figura, una pintura o una estampita del Arcángel San Miguel, de repente empiezan las críticas tremendas. Es decir, se comienzan a meter en la vida de los demás, empiezan a cuestionar lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y yo creo que hay que dejar a cada persona, ¿no? Me refiero a ese punto, que hay un gran desconocimiento, porque si a esa persona que lo tiene, que hace uso diario de ello, le funciona y le va bien, pues qué bueno. Yo creo que hay que seguir adelante, ¿no? sí, te digo, toda la gente, a lo mejor, no, bueno, no toda, alguna, la gran mayoría sí critica estas cuestiones, ¿no? Inclusive yo que les compartí que ya estoy en esta pues situación de ya estar metiéndome más a la teoría mediante un estudio en el cual ya me certifique como tal, entonces ahí yo veo también, ¿no? O sea, dicen, toma de a donde fueres lo mejor. Ya no es haz a donde fueres lo que vieres, sino es toma a donde fueres lo mejor que tú creas, porque por eso estamos tan, como sociedad, tan estigmatizados a seguir algo. Y no podemos ya cada quien discernir lo que mi ser interior me está llamando a hacer. Obviamente en cuestiones buenas. En lo malo, pues ahí sí se desata. Pero lo bueno es en lo que siempre dudamos hacer, ¿no? Entonces yo aquí en esa cuestión de que estoy estudiando, sí, la persona que me está guiando no es mucho de esta cuestión de velas ni nada, más en cambio para mí sí me resulta y me resuena más porque como te digo, yo ya vengo más de generación y mi abuelita lo hacía y yo no sabía, pero al final
A mí me, como dicen, decimos acá en México, a mí me late, ¿no? Como que ofrecer esa luz a Dios. Aparte, si tú te das cuenta, el quedarte viendo a una luz, a una vela, te da paz, te da calma. Sientes que de verdad Dios entra a través de los seres que puso primero para que estén al cuidado de nosotros, que son sus ángeles, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora, para ir cerrando ya esta conversación contigo, Dulce, ¿qué le puedes decir a la gente que nos mira en estos momentos? ¿Hay quizá una imagen poderosa? ¿Hay quizá un lugar donde sea más fuerte si hacemos una petición? Es decir, puede ser una iglesia, una catedral o puede ser nuestra casa. El lugar más poderoso es tu ser interno. Obviamente, tu alma, tu mente, tu cuerpo, que te prestes tú. No importa si estás en China o estás en México o estás en otro país, ahí es el verdadero poder. El arcángel Miguel se ha aparecido en ciertas en partes del mundo, ¿no? Una de ellas es al sur de Italia, en el Monte Gargano. Entonces, él ahí tiene su lugar, su sitio, porque así como la Virgen de Guadalupe dijo aquí en Tepeyac, aquí me edifican, así él también. Entonces, pero al final, ya les dije, él es omnipresente. Bueno, en su nombre lo dice todo. Su nombre de Arcángel Miguel significa el que es como Dios. Dios es omnipresente y está para todos. Entonces, vean qué magnitud de poder tiene. Y el nombre que se le da, o Dios le otorga a decir el que es como Dios, ¿no? Entonces, desde ahí yo te puedo decir, no hay lugar perfecto, el lugar de más poder es en mi interior y en mi fe. Yo lo puedo llamar, así esté yo en la cárcel, así esté viviendo la atrocidad más fea que yo pueda catalogar, o esté en cierta paz, en alegría, porque también hay que llamarlos en estas cuestiones, ¿no? Gracias, ángeles, gracias, Dios, que estoy viviendo en paz, que tengo a mi familia reunida, que tengo, como tú y Lourdes, que ahorita van a recibir esta gran bendición en unidad con toda su familia cercana, con su círculo cercano. Amado Padre, amado Arcángel Miguel, gracias que nos das esta llegada, esta bendita llegada de este ser de luz que va a imponer y viene revolucionando desde el primer momento que diste tu mensaje. Y te pido que todas las madres que anhelan un hijo lo tengan como yo voy a tener a mi pequeña Isabela. Y todas las que no quieren a sus hijos y van y los botan por allá, te pido por ellas. Y te pido por los hijos que están abandonando. Entonces es ahí el poder que nosotros damos y aparte también pedimos por los demás. Claro, exactamente. Ahora, a partir de que la gente comienza a hacer una petición al arcángel, ¿en cuánto tiempo quizá se ven esos resultados? Yo digo, los resultados tú los ves mediante tu fe. Creo que lo había comentado la vez pasada. Hay una señora que casi casi me dijo, es que esto no funciona y es la única en mil, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estás vibrando en prestar atención a lo que te pasa mal. Y como dice él, no le ponen un granito de humildad y de positivismo a todo lo atroz que ven, que en realidad no es atroz, es un aprendizaje. Y que si Dios lo permitió, era para un ¿para qué? ¿Qué tengo que voltear a ver? ¿A qué le tengo que prestar atención, no? Entonces, si te siguen pasando cuestiones que tú catalogas como negativas, enfermedades, peleas con el marido, bajas autoestimas, ansiedades, es porque estás clavada ahí y te estás poniendo como vil tapete y como un mártir ahí, diciendo, ay, es que yo así necesitaba sufrir. Y te siguen poniendo las cosas hasta que no las veas y cambies. Es como lo viceversa, lo que es lo contrario, ¿no? Entonces,
hasta que no vibres en un punto de amor, y por eso te decía, también los que están viviendo en algo bonito, en una bendición, tienen que pedir, en este caso, por los que están en algo sumergido en algo feo, ¿no? Porque pues están tan sumergidos que no tienen o no tienen noción de saber orar o de pedir o de llamar, a acudir al llamado para los ángeles. Claro, perfecto. Ahí está. No clavarnos tanto, entonces, ay, le pido hoy y mañana ya, o en 10 minutos ya voy a ver el resultado. No, a ver, todo tiene su tiempo, tiene su forma y ya, ¿no? Sí, es como cuando el doctor nos receta el antibiótico, ¿no? Habemos algunos que, pues sí me siento mal y siento que sí es una infección. Pues, me lo mandó por 7, 8 días. Ay, pues el frasquito nada más me alcanzó para eso. Ya, ¿para qué me compré el otro? ¿No? Para no acabar el tratamiento. Ya me acabé un frasco. Es como dejar a medias las cosas y no querer ver hasta el final lo que, pues el efecto, ¿no? Que va a dar. Entonces ahí ya estoy rompiendo yo una cuestión que no debía decir si yo ya tenía una orden de que por esto me iba a sanar. Aunque tuviese que comprar el frasquito, me hubiese quedado la otra mitad. Siempre estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué? Si ya tomé uno yo, espero que ya con esto. Pero el quedarnos en la espera y no accionar, pues por eso no va en congruencia. Claro, exactamente. Muy bien, pues ahí está para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están aquí muy al pendiente de esta transmisión. Estamos conversando con Dulce Vergara. Dulce, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Pues ahorita a través de mi WhatsApp, todavía estoy hoy a la espera de que se haga ya lo que es un Instagram como tal. Mucha gente ya, bueno, lo comento con un tanto de pena, pero al final te lo comento para que veas también ahí el poder que tiene el Arcángel Miguel. Ya han indagado ahí en mi Facebook personal, que al principio de la primera entrevista no lo di precisamente porque era personal, pero cosas personales, de familia y todo. Entonces, tanto es la cuestión de la gente de quererme encontrar, que no encuentran el teléfono, que no encuentran el Instagram, me buscan por el Facebook, porque creo que es el nombre el que más se da. Entonces, ya que me quedo, ¿no? Pero pues sí, estamos programando todo esto y le quiero agradecer muchísimo al señor Guillermo de allá de Colombia, que don Memo, que me está haciendo el favor también por obra del Arcángel Miguel, porque él me está echando la mano con todo eso, pero nos estamos yendo lentos. Ahorita estamos trabajando en lo que es pues ya el logotipo, porque sí, o sea, es una escuela la que Arcángel Miguel quiere formar. Y pues yo invito a toda la gente que pues también se apiaden un poquito de mí y si quieren que yo les conteste, que sea de lunes a viernes para que yo les pueda contestar, que a veces hasta se me enojan que no les conteste y toda la madrugada anda sonando mi teléfono. Pero bueno, para eso estamos y yo con mucho gusto de poderlos orientar y ayudar y sobre todo de pasarles un mensaje del Arcángel Miguel. Mis contactos, pues ahorita nada más el Instagram como Dulce, así natural, y a través de irlandasniles30 y @gmail, y el WhatsApp es 55 27 24 0863. Ahí está para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están ahí muy, muy al pendiente. Entonces, para ir redondeando ya este tema en esta conversación contigo, Dulce, podemos pedirle de todo a cualquier hora del día y no hay que estar desesperado porque queramos que a los minutos ya se resuelva lo que o se dé esa petición que nosotros hayamos hecho, ¿no? Así es, tenemos que también prestarnos a dar el servicio de la opinión que ellos nos están dando, ¿no? Entonces, si ellos me dicen, yo pedí curarme de algo y ellos me dicen, pues toma esto, haz esto, porque también, por decir el arcángel Rafael, alguna vez a alguna señora le dijo, come cebolla en ayunas y esto, yo me quedé, ¿de verdad que este es el mensaje? Y me dijo, sí, pásalo así. La señora sí efectivamente hizo caso a su mensaje
Y a las 2 semanas que te gusta, me dijo, Dulce, me he vuelto a hacer mis estudios, he salido mejor, estoy mejorando, me he sentido mejor, me ha costado comerme tal cual la cebolla, pero aquí estoy. Y si el arcángel Rafael así lo dicta, yo encantada de poder servirle. Entonces, vean, es la disposición también, ¿no? Claro, desde luego, yo creo que si ya está llegando esa información desde esas otras realidades, pues hay que hacerle caso, digo, pues ¿para qué pregunta? Si usted pregunta o pide algo, va a haber una respuesta. Eso creo que nos debe de quedar muy claro a todos, ¿no? Sí, porque ellos ya saben qué es lo que necesitamos. Como yo les digo, la pregunta nada más es como un pretexto que ellos piden, ¿no? Claro. De como decir, bueno, aquí Dulce y la persona que va a querer su canalización, hablando al Arcángel Miguel y a toda la luz que está por ahí arriba. Pero ellos definitivamente ya saben qué es lo que la gente quiere, lo que quiere saber, lo que piden. Inclusive hacen y maniobran todas las cuestiones para que esa gente llegue a una servidora o a otras personas que colaboran en lo insólito. Exactamente. Pues ahí está. Pues Dulce, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí con todos nosotros. La invitación a toda la gente que nos mira en estos momentos para que te siga, para que te busque y bueno, pues ahí puedas ir ayudando a cada una de las personas que así lo vean conveniente, Dulce. Y de verdad que muchas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ti, Johanna. Deseo que todo vaya bien, que no te vayas a poner nervioso o que vayas a colapsar a Lourdes. Entiéndela, si es que se va a hacer su trabajo de parto y que la luz del Arcángel Miguel y del Arcángel Gabriel y Rafael, porque los tres los necesitan, los ayuden en ese momento tan bello. No sabes con cuántas ansias y con cuánto amor espero a Isabela, porque es una pequeña que pude ver a través de este mensaje que yo te di y que no me imaginaba lo hermoso que iba a traer a mi vida. Y yo ya la siento muy entrañable. Ya te puedo decir que la amo, porque yo la he visto desde ese mensaje en el cual me han mostrado a Lourdes embarazada. Entonces, les deseo de corazón todo lo mejor, que vaya bien, que su familia de Lourdes llegue con bien también a este bendito país para conocer a la bebé, que todo les salga súper, súper bien y que Arcángel Miguel los bañe con su luz de protección. Pues muchas gracias, de verdad, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que nos mencionas. Y Dulce, pues ahí nos mantenemos en comunicación. Así es, Johanna. Por ahí te voy a andar molestando porque si quiero alguna, información tuya, no sé, como apoyo, porque obviamente tú ya estás crecido muy ampliamente en todo esto y yo pues apenas voy empezando. Y el Arcángel Miguel no conoce de tecnología. Así es que pues te voy a andar molestando por ahí. Órale, ya está, sin problema alguno. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima, Dulce. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestra amiga y colaboradora de la insólita experiencia, Dulce Vergara. Aquí abajo en la descripción del video, bueno, pues ustedes van a poder encontrar las vías de contacto directo para que ustedes, si tienen algún cuestionamiento, se lo puedan hacer llegar a su WhatsApp, ¿ok? Bueno, jóvenes ilustres, ¿qué les pareció? Bien interesante, ¿no? Yo creo que son de esos temas que son recurrentes, de esos temas que nos deben de quedar muy claros, sobre todo porque en algún momento quizá de nuestra vida necesitemos la ayuda desde esas otras realidades. Y si no sabemos cómo, si no nos involucramos con ello, entonces, bueno, gracias a cada uno de nuestros invitados, cada uno de nuestros colaboradores, nos ayudan a entender y a entrar en ese mundo de las otras realidades. Así que no está por demás, yo creo que está chidillo, yo creo que podemos ser partícipes directos de todo lo que implican pues estos grandes, grandes temas. Pues ahí está, jóvenes ilustres, pues muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Yo los espero más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Ya saben que transmitimos a las 4 de la tarde, 7:30 y 10 de la noche. Así que los invito a cada uno de ustedes
para que me regalen una manita antes de que se vayan, compartan estos videos, estos links, inviten a más personas a que lleguen y se suscriban, pero eso sí, que primero lo miren, lo escuchen y si les agrada, que se suscriban, si no, mejor que ni lo hagan, ¿pa' qué? ¿No lo cree usted? Yo sí. Así que bueno, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos más tarde aquí en la casa de todos los Johaneros Go, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Hasta más tarde. Bye, bye.